Poses, 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 poses. Hola comunidad, les doy la bienvenida a otro maravilloso día, otro maravilloso episodio de dibujo en este canal. Yo soy Silpino y este es mi espacio en el que te voy a enseñar a dibujar, te voy a enseñar a pintar, vas a aprender de todo. Bueno, a pintar el día de hoy no, pero en mi canal en general sí hacemos todo eso, claro. Como todos los días se aprende algo nuevo, hoy vas a aprender eso que viniste a buscar en el título, en la miniatura de este video. ¿Cómo hago para dibujar personas desde ángulos complejos? ¿Y cómo vamos a solucionar esto de los ángulos complejos? Complejos, ángulos difíciles, esas posiciones medias raras. 1. Vamos a buscar líneas generales, o sea, todo el pantallazo, ese primer pantallazo de todo lo que estás viendo. 2. Vamos a buscar el movimiento del cuerpo, el gesto que está haciendo la pose. Esto es un gesto, no me voy a poner a bailar porque la verdad que no sé y creo que es más que evidente. 3. Vamos a tratar de encontrar una proporción parecida pero a grandes rasgos. No necesitamos acá, otra vez les digo, hacer un montón de detalles. Estamos empezando con esto de encontrar el gesto del cuerpo y encima con ángulos más complejos. Así que no vamos a hacer dibujos super mega realistas. Obviamente lo que necesitamos es hacer varios bocetos de diferentes referencias que ahora les voy a ir mostrando. Y 4, vamos a tratar de, en general, encontrar la pose que nos dé a nosotros la sensación de la pose, el gesto que está haciendo. Le tenemos que encontrar, en general, el parecido con todos esos 3 pasos anteriores. Bueno, eso es lo que haremos el día de hoy, así que continuemos con el video. Antes de continuar con los ejercicios, te comunico, te expreso tu comentario, tu like, que vos lo compartas. A mí me ayuda un montonazo en que este video se siga propagando para que muchas personas, así como vos, tengan la posibilidad de seguir aprendiendo dibujo. Lo primero que voy a hacer es acomodar un poco las articulaciones de este muñequito de madera que nos sirve para poder trabajar con la figura humana en diferentes ángulos. Lo podemos voltear, por ejemplo, en una pose como en esta y ver esa misma pose en diferentes ángulos. Es genial, genial, genial para eso. Bueno, ahora lo apoyo ahí y seguimos. Esta es otra forma de trazar la figura humana, de empezar a ver el gesto que está haciendo. Como hacíamos en el colegio, con palitos. Dibujábamos el cuerpo humano con palitos, ¿se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo. Si ustedes tienen una referencia, le pueden trazar estas líneas por encima para no tener que hacer todo el estudio de anatomía, porque eso no entra en un video de 10 minutos, 15, espero no más que eso. Lo que vamos a hacer es remarcar toda la figura como si fuesen los palitos que hacíamos en el colegio. Después, miren, ahí les cambié la foto. Presten atención, ya no es el juego de palitos, no es esa misma guía. Ahora la estructura son diferentes bloques como formas geométricas, rectángulos, trapecios, triángulos para formar los pies. De esa forma vamos a ir armando toda la estructura. Yo les recomiendo que usen las dos, la que es con palitos al principio y por encima le van agregando estas formas geométricas, y una vez que tienen estas formas geométricas, recién ahí se mandan a hacer todo el contorno de la persona. Ahí empiezan a jugar con el lápiz, con el grosor, ¿no? Lo pueden afinar o dejar el lápiz un poquito desafilado para después apretarlo más y hacer líneas más gruesas donde haya más sombras, por ejemplo. Hay muchas formas de remarcar. También lo pueden remarcar con tinta, así después no pueden borrar y tienen que hacer otro. Y lo hacen muchas veces. Háganlo con muchas imágenes, con todas las que puedan, porque la verdad que este ejercicio es práctica. Una vez que se entiende, ¿no?, cómo hacerlo, es practicar y practicar y practicar hasta que sale. No es que no lo estás entendiendo, sino que no lo están practicando. La mano se tiene que acostumbrar, se tiene que acostumbrar el brazo, tenés que empezar a tener un poco más de conciencia, o wow, un montón de conciencia, esa palabra igual, respecto a cuánto pesa el lápiz, por ejemplo. No todos pesan lo mismo. Si tenés un sujetador, va a ser muy diferente. Bueno, igual ahí me fui por las ramas. ¿Viste lo que hice con este fumín? Le estoy pintando las zonas más oscuras, el pantalón, las zonas más oscuras de la camisa, pero a grandes rasgos, como digo yo, a grandes rasgos. Sigamos, sigamos con esta otra figura. Ahora, para hacer esta otra figura, la número 2, vamos
a utilizar el muñequito. Vale, voy a usar de referencia, pero estoy viendo que no está tan articulado. Aparte está un poco viejo, pero hay una parte de las piernas que vinieron pegadas. La idea era que quería mostrarles cómo cuando tenemos las piernas así abiertas y estamos en esta perspectiva, uno de los pies se va a ver mucho más grande. Miren, en este caso lo hice con palitos. Ahora ya lo cambié a la parte de formas geométricas, pero vieron, con palitos retroceden. Es mucho más fácil, es uno de los más fáciles para hacer. Si no, si se quieren abstraer más, pueden ver una B corta en los pantalones. Al revés, una B corta al revés. O una A que le falta la parte del medio. Bien, también podría ser, ¿no? Hay que empezar a pensar las cosas de esa forma. Ahí le quité todos los mapitas amarillos. Para verlo con más claridad y con más simpleza, ¿no? Buscar cosas simples, ejemplos simples. O sea, ¿qué me dice, no? ¿Por qué me llama la atención? ¿Qué me está contando? Esa es una de las formas también de sacar las proporciones, no solo calculando todo con reglas y demás. Sí, empezar con el gesto, ¿no? Empezar con el gesto. ¿Qué es el gesto? ¿Qué está haciendo el cuerpo? ¿Qué movimiento está haciendo? ¿Qué movimiento principal está haciendo el cuerpo? Acá, por ejemplo, los dos brazos parecen una D, ¿o no? ¿No dan esa sensación? ¿Podemos compararlo de esa forma también para dibujar? Para tener otra técnica más. Yo quiero acá que te animes a practicar muchísimo estos ejercicios. Una y otra vez. Vamos con otro. Este creo que es el más difícil de todo. Bueno, el que está más torcido, ¿no? Está todo completamente doblado. Pero igualmente lo que hice fue tratar de interpretar un poco qué están haciendo las manos y los brazos. Principalmente, que es lo que más se ve, ¿no? Y la posición de la cabeza, que puede ser un óvalo. Pero acá mezclé los palitos y ya inmediatamente le voy a tener que empezar a agregar algo de estructura, copiar toda la curvatura que hace a la izquierda entre las piernas y la caja torácica, el cuerpo, ¿no? Hace toda una curvatura, un arco. Eso trato de estar atento porque es clave en todo este dibujo. Miren, las manos van en dirección opuesta, las que están arriba, casi sobre la espalda, van en dirección opuesta al pie, pero hacen como una S inversa. Bueno, hay que estar atentos a esas cosas y le vamos a poder sacar las proporciones y jugar con el dibujo, hacer algunos garabatos, mezclar todo, ¿sí? Toda la técnica que conozcamos. Y también esto de a ojo, empezar a hacer cálculos a ojo, ¿sí? Tomar como referencia algunas líneas, el hombro. Por ejemplo, ¿el hombro termina a la altura de la cabeza o vos dibujaste la cabeza por encima del hombro? Si dibujaste la cabeza por encima del hombro, fíjate que no está por encima del hombro. Y yo creo que un milímetro más abajo la tengo que hacer. Pero ahí subí el hombro, ¿ves? Ahí levanté un poquito el hombro y se emparejó. Hay que estar atento a eso. La mano, si te quedó a la misma altura que la cabeza, es porque le hiciste mal. No está mal, igual, mal o bien no existe acá. No le hiciste igual a la imagen, ¿no? Porque si lo haces sin referencia, podría ser otra cosa. Podría estar bien, pero acá nos tenemos que basar según la refe. Mira, no le estoy haciendo todos los dedos. Hice solo la pose, el gesto, ¿no? Le traté de acomodar algunas cositas como para que no quede tan desprolijo. Por ejemplo, voy a pintar más oscuro el pantalón. Esto me va a dar un poquito más de, ¿no?, de ubicación. Las líneas en el buzo también, aunque parezca que se van a mezclar muchas líneas, ayudan muchísimo a entender la perspectiva, ¿no? Y el gesto, lo que está haciendo, cómo se están doblando, cómo se dobla la ropa y, bueno, a colorear un poquito el pelo. Vamos al siguiente. Esto es así, ¿eh? Uno tras otro. Vamos, 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 vamos. Hay que hacer muchos dibujos. Este, por ejemplo, no tiene una forma tan compleja. Bueno, a mi entender, hay que ver ustedes. Me lo dejan en los comentarios. ¿Cuál les pareció más difícil? ¿Cuál les pareció más fácil? ¿Cuál les gustaría volver a repetir? Miren esta pose. Acá mezclé... Bueno, no mezclé mucho. Acá directamente fui por la forma geométrica porque me pareció más sencillo, ¿no? Miren cómo resolví. Hasta el pelo lo enmarqué en la referencia, lo enmarqué con un rectángulo. Y ahora, ¿cómo saco yo el largo de la pierna? ¿Hasta dónde llega la zapatilla si ya dibujé el cuerpo? ¿Cómo hago, profe? Bueno, esa pregunta me la hacen un montonazo. Fíjense, yo calculé cuántas cajas torácicas más los dos brazos entran entre el pie y una de las cajas. Bueno, yo creo que esas dos. Y ahí recién hice el pie, ¿no? Hay como dos cajas torácicas y el brazo y con el conjunto encajan en ese espacio. Entonces,
Ya está, ya lo hice a ojo. No necesité medirlo con otra cosa, ni hacer una cuadrícula, ni nada. ¿Por qué? Porque tener en cuenta estos detalles, tener en cuenta esta forma de observar, les va a ser fácil si tienen una libreta o les gusta hacer esos sketchbook. Vieron que hay en otros videos que algún día voy a hacer uno cuando tenga un sketchbook. Bueno, quieren dibujar así ligero en algún lado en una plaza, por ejemplo acá el contorno, ven a alguien y quieren hacer algo rápido, ya tienen primero que era hacerlo como con palitos para sacar rápidamente la posición, después agregarle formas geométricas para darle algo de estructura, ¿no? Y después las zonas más oscuras, más claras, y listo. Y ahí ya a seguir con otro. Por ejemplo, miren esta pose. Esta pose ya es tremenda. Y miren esta pose también es tremenda, pero tiene una forma sencilla, porque lo que más predominan acá son las piernas, eso es protagonista de todo. Miren en este dibujo que les hice de palitos, las piernas son 2/3 de esta imagen, ocupan. Enfóquense en eso y les va a ser mucho más fácil dibujarlo más chiquito, siempre les digo, de más grande a más chiquito, que es lo más chiquito, después la cabeza, pero primero dibujen los pies así, o miren, más grande, el techo. Yo primero que hice una línea que es la que sostiene el cuerpo, siempre si está, en mi caso, ubicado el cuerpo en alguna superficie, trato de dibujar esa superficie, el punto de apoyo. Si es una silla, dibujo la silla. Si es un sillón, lo que sea. Ustedes me entienden. Una vez que ya tengo en claro las proporciones, ya lo calculé, acá me arriesgo y digo, bueno, voy a dibujar un poco la cara. Total, ya entiendo dónde dibujar la pierna. Miren la pierna. Esta parte del pantalón, ¿no? ¿Qué tan grande se ve? Porque obviamente la pierna se ve más grande por el pantalón. Tiene un ancho en la tela que es mayor. Entonces, yo lo hice casi como un rectángulo. O como, más que un rectángulo, la falange de un dedo, ¿no? Ese pedazo de pantalón. Y ahí mismo, abajo, inmediatamente, un óvalo casi para la zapatilla. Y la otra que se ve un poquito más chica. También esto tiene que ver con la perspectiva. Y miren en los cordones. Hice un cuadrado donde encaja todos los cordones y después les hice unas líneas que simulen que están uno superpuesto, pero en realidad no hay nada y podría ser una red también y listo. Lo importante acá es encontrar la proporción, ¿no? Y agregar algunos detalles si quieren. Miren, yo agregué las tejas también en el techo, pero empiecen por eso, empiecen por el muñequito, después formas geométricas, si pueden contornear, genial, y 2 o 3 zonas oscuras con el lápiz para darle algo de volumen y ya está. El más pedido de todos. ¿Cómo hago para dibujar una persona pero vista desde arriba? Arriba como la cámara que te filma en la calle cuando estás en el semáforo. Bueno, por poner un ejemplo. Miren esta esfera. Si yo coloco esta esfera así, ¿cómo se hacen las curvas? Se hacen unas curvas, ¿no? En la frente. Fíjense en las cejas de acá de esta persona, de la referencia. Tiene una curvatura que va casi como acompaña la curvatura de la cabeza. Ahí tienen el esquema, lo hice también con palitos y de esta forma sencilla. Acá les muestro con el muñequito, ven, no se ve las piernas ni los pies porque es casi toda la cabeza y después pasa parte de los hombros y el trapecio, ¿no? Y la caja torácica, su contorno, pero no mucho más que eso. Después, sobre esa misma curvatura, ya fíjense cómo las cejas se empiezan a torcer hacia los ojos también, ¿no? Copia toda esta forma. Es mucho más sencillo practicar la cabeza en esta posición que una cara de frente, por ejemplo, pero generalmente no hacemos estas poses. Jueguen con esto, busquen fotos así, si no encuentran fotos, si no quieren buscar algo mejor y más fácil todavía, se sacan una foto ustedes desde arriba y traten de dibujar eso, ¿no? Cosas que nunca dibujaron, desde los pies hacia arriba, cosas más dinámicas. Animate a dibujar ese tipo de cosas. Miren cómo vamos a simplificar acá, por ejemplo, la camisa. Alguna vez que la tenemos contorneada, la parte de las flores pueden ser simplemente así unos garabatos, ¿no? Por todos lados y nada más. Oscurecer un poco los ojos, porque la verdad que se ven bastante oscuros, como el pelo. Yo el pelo no lo voy a oscurecer ahora, la idea no es pintar todo y eso, porque oscurecer mucho implica mucho tiempo y quería hacer muchos dibujos en un video que no sea tan extenso. Ahí vamos con el siguiente. Bien, ahora sí vamos con alguien sentado. Como dije antes, punto de apoyo primero. Para mí es mucho más fácil apoyar a alguien que después encajar el asiento por debajo. Son estructuras bastante sencillas. Un triángulo, un cuadrado, rectángulos. Acá hay de todo. Una vez que hacemos
la estructura esta, el punto de apoyo, vamos a hacer una pierna. Podemos hacer el dibujo de palitos o ya directamente ir, si quieren, a un nivel ya más avanzado, ya vamos a 15 minutos. Uy, sí, podemos ir a este nivel avanzado, ¿no? Me lo dejan en los comentarios a ver cómo les está yendo. Miren, empecé a encajar las piernas con que ocupan ya la mitad de la foto prácticamente, con unos trapecios. El izquierdo es más chico, fíjense el pie, como dijimos antes. La perspectiva que hace, si está allá atrás se va a ver más pequeño, va hacia un punto de fuga y todo ahí se hace más pequeño. Y este pie, el derecho, se empieza a hacer más grande. La cabeza, miren el espacio negativo que hay entre la cabeza, la cara del lado izquierdo con el codo. Hay un triángulo ahí adentro. Si lo pueden ver, genial. ¿Por qué? Porque les va a ser más sencillo después ver o corregir si la cabeza le quedó muy grande o les quedó muy chica. Si se sale de ese triángulo es porque algo desfasado ahí está. Miren cómo vamos a simplificar la zapatilla y los cordones. ¿Ven? Lo que yo digo, el cruce de cordones. Es más fácil dibujar así con palitos. Lo voy a repetir mil veces. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos sirve un montón, es lo primero que haces. Tenía que haber visto mi gesto cuando hice ese ruido. Es mucho más fácil encontrar la forma, la silueta. Miren, se los muestro con el otro, con el último. Este directamente ya está en picada, ya está cayendo. Perdón si de fondo escuchan unos... Ahí hay un golpeteo afuera. Están construyendo un edificio, creo. Bueno, no importa. Miren la estructura. Palitos. Esta me pareció más fácil. Me pareció más simple porque se ve de perfil que arrancar con palitos. Pero miren esto. Este es el último video, así que acá vamos a dibujo libre. Sobre ese esquema traten de darle volumen rayando la hoja así como lo estoy haciendo yo. Traten de copiar la mancha entera de gris que implica la caja torácica, el hombro, ¿no? Todo el codo, el brazo, el antebrazo, la mano. Una de las manos está más oscura, la que está más cerca al abdomen, así que ahí pueden oscurecer más. Miren las piernas. Lo hice solamente con el ir y venir del lápiz plano contra la hoja para hacer líneas más gruesas. Y una vez que tienen ya la mancha, ¿no?, por encima de ese esquema de palitos, empiezan a hacer algunas líneas de contorno. Las que les cueste menos, hagan así. A ver, las que les cueste menos y para que el trazo sea incluso hasta más ligero. ¿Sí? No se queden con las que digan, no, acá no sé cómo hacer. La que te sea más fácil, agarrá el lápiz y lo marcás. Quiero esto, que sea un dibujo fácil, que se lleven una experiencia de garabateo, de dibujo y de dibujar personas. Qué bueno que hoy pudimos resolver cómo poder dibujar una figura humana desde un ángulo así, mucho más... Bueno, creo que estoy haciendo siempre los mismos movimientos, mucho más complejos. Espero que les haya sido de mucha utilidad haber aprendido de esta forma, con referencias. Ya siempre les digo, no hace falta que busquen en internet. Ustedes pueden ser su propia referencia. ¿Cómo? Sacándose fotos. Tenés un celular, agarrás tu celu, haces así, lo pones más lejos, tirás alguna pose rara y, como estuvimos aprendiendo el día de hoy, con un par de líneas simples, encontrar la forma general, encontrar el gesto que está haciendo el cuerpo y se terminó. Listo. No hay más magia que esa. Te vuelvo a recordar que si te suscribís al canal y comentás, me das like, lo que quieras hacer, pero que interactúes con este video, si lo compartís, genial. A mí me ayuda una bocha a que esto se propague, a que todos podamos seguir aprendiendo. Nos vemos en el próximo video. Bye.